Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video en el canal y hoy vamos a iniciar una serie que espero que sea del agrado de todos ustedes aquí en Madridista Gaming y es ¿quién es mejor? Vamos a intentar hacer una comparación lo más objetivamente posible entre dos jugadores con características más o menos similares, con funciones más o menos similares, o sea que la comparación tenga todo el sentido del mundo y vamos a intentar descifrar entre esos dos jugadores, ¿cuál es mejor para el modo carrera de FIFA 21? Ojo que estoy diciendo cuál es mejor para el modo carrera. No estoy diciendo cuál es mejor jugador en sí, porque en general cada quien tiene sus gustos y sus preferencias. Y el que determinemos o el que yo determine aquí en el video pudiera terminar no siendo el mejor en tu gusto o en el gusto de aquel, o pudieras no tener ni siquiera ninguna preferencia en cualquiera de los dos casos. Hoy vamos a iniciar con, tal como dice, tal como anuncia la portada del video, con un par que está dando mucho de qué hablar. Ya venían dando de qué hablar en años anteriores, pero yo creo que este año ha sido el año de la explosión de estos dos cracks, estos dos jugadores extremadamente jóvenes, que son Erling Braut Haaland y Kylian Mbappé. Jugadores estrellas de sus equipos respectivamente, Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain y Haaland del Borussia Dortmund, pretendidos ambos por toda Europa. Está todo el que tiene algo de dinero y quiere tener en su equipo a la próxima gran figura de, digamos, la siguiente década del fútbol mundial. Está revisando sus ahorros a ver si es posible fichar a uno de estos dos chicos o si es posible a los dos. De Kylian Mbappé no se sabe todavía si va a renovar con el Paris Saint-Germain. En el caso de Haaland, no está del todo claro que se vaya a quedar en el Dortmund. El Dortmund no tiene intenciones de dejarlo salir por un mal precio. Pero en cualquier caso, media Europa se los está rifando. Y bueno, vamos a intentar discernir entre estos dos superjugadores, entre estos dos muy jóvenes jugadores, ¿cuál es mejor para el modo carrera de FIFA 21? Por acá yo tengo anotado algunas cuestiones que son en base a las cuales vamos a establecer la comparación. Desde ya les digo que si no están de acuerdo conmigo en alguna, en todas de las valoraciones que voy a hacer acá, ahí debajo en los comentarios, pues mátenme diciéndome, oye, yo creo que te equivocaste en esto, o yo creo que tienes razón en aquello. En fin, ustedes díganme qué piensan sobre estos dos muchachos, sobre quién es mejor para el modo carrera de FIFA 21. El primer factor que voy a tener en cuenta es el valor de mercado. ¿Qué tan complicado puede ser para cualquier equipo sacar a estos jugadores de sus respectivos equipos iniciales y ficharlos para el propio? Ambos son extremadamente caros en el modo carrera de FIFA 21. En el caso de Haaland tiene un valor de mercado según SoFIFA de 122.5 millones de euros. Eso es una barbaridad. Eso son más de 100 millones de euros si tenemos en cuenta que incluso con esta cuestión, con el espaldarazo financiero, vas a tener con cualquier equipo en el entorno de los 500, 600 millones de euros. Eso quiere decir que más de la quinta, cuarta parte de ese disparate de dinero se te va a ir en solamente fichar a este jugador, a Haaland. En el caso de Kylian Mbappé, la situación es incluso peor. En el caso de Kylian Mbappé, tiene un valor de mercado dentro de FIFA 21 de 185.5 millones de euros según SoFIFA. Eso es otra barbaridad. Estamos hablando de jugadores que te van a costar, en el caso de Haaland, en el entorno de los 150, 170 millones para ficharlo. Y en el caso de Kylian Mbappé, no te asombres si en el caso de que el Paris Saint-Germain acceda a venderlo, cosa que no es normal que suceda, lo normal es que el Paris te diga: no estoy dispuesto a fichar, no estoy dispuesto a vender a este jugador, no estoy dispuesto a dejarlo salir. Te va a pedir en el entorno de los 200 millones sin ninguna duda. Así que, si bien los dos son jugadores extremadamente caros, yo creo que aquí, en este primer aspecto, el ganador es Haaland.
Porque aun cuando el Dortmund igual puede ponerse en posición de no voy a venderte a Haaland, asumiendo de que puedas fichar a cualquiera de los dos, Haaland es un poco más asequible, no mucho más asequible, pero un poco más asequible en cuanto a precio. Así que en cuanto a valor de mercado, creo que el ganador de la comparación de cara a FIFA 21 es Erling Haaland. Nos vamos ahora con habilidades técnicas. Esto es regates, esto es qué pueden hacer estos chicos con el balón en los pies para dejar atrás jugadores en el uno contra uno. Qué tan buenos pasadores son, qué tan buenos tiradores son, ese tipo de cuestiones. Pues bien, yo creo que aquí hay un claro ganador, pero de todas maneras voy a repasar los atributos que más nos podrían interesar aquí. Primero, Haaland tiene 3 estrellas de pie débil. Este chico es zurdo, con lo cual los disparos con la derecha, digamos que están valorados en 3 estrellas. Y tiene 3 estrellas de regate. Haaland es un gran finalizador, definitivamente. Su gran capacidad dentro del juego es la potencia de disparo y la finalización. Se posiciona muy bien en ataque. Encontrar a este muchacho en fuera de juego, encontrarlo mal ubicado en posiciones de ataque, en general es poco común. Yo he tenido la posibilidad, y me imagino que muchos de ustedes también, han jugado con Haaland en punta, y generalmente es fácil encontrarlo en el lugar donde quieres que esté el delantero. Ahora, Haaland no es un gran pasador en términos generales, ni en corto ni en largo, un poco más en corto, pero en general no es un gran pasador. Yo he sufrido más de algún pase al espacio dado con Haaland que no va exactamente a donde quiero que vaya. Va en la dirección, va en el sentido que quiero, pero o bien se va un poco largo o bien se va un pelín fuera de la posición en la que me gustaría que fuera el pase. En fin, estas cuestiones que tienen que ver con el pase, con qué tan aware, qué tan consciente es Haaland de la ubicación, de la posición de sus compañeros y de él mismo, que es este parámetro de visión, en general ahí no tiene grandes valores. El dribbling, me parece que el valor de dribbling que tiene Haaland es en realidad un poco más bajo del que debería tener. Nosotros hemos visto al jugador en la vida real y me da la impresión de que este 77 no le hace honor a cuál es la calidad real del jugador. Pero en general, en cuanto a dribbling, si bien este chico no es que sea un tronco con el balón en los pies, estoy seguro que todos estaremos de acuerdo en que no es el caso, tampoco es el jugador con el que quieras irte en el uno contra uno en todas las jugadas. Porque es un tipo grande, es un tipo pesado, es un tipo extremadamente difícil de mover, no tiene una gran movilidad en términos generales. Así que creo que ahí, si bien este valor está un poco por debajo de lo que en realidad creo que debería, el uno contra uno de Haaland, esto es el dribbling, esto son los regates, esto es en general la capacidad de burlar rivales con las filigranas, con las gambetas, ese no creo que sea el fuerte de Haaland dentro del juego, dentro del modo carrera de FIFA 21. Por ahí pudiéramos seguir revisando otros valores, pero yo creo que en general, si comparamos todo lo que hemos dicho con el caso de Kylian Mbappé, que sí es claramente un regateador nato, o sea, tiene 5 estrellas de regates, tiene 4 estrellas de pie débil, así que objetivamente hablando es mejor en esos sentidos que Haaland. Pero luego te vas a parámetros como el pase corto, el pase en largo, la visión, la agilidad, el dribbling, todos esos valores en general están muy por encima de los valores que tiene Erling Haaland. Así que en general yo creo que en cuanto a habilidades técnicas, en cuanto a qué pueden hacer en el uno contra uno con el balón en los pies estos jugadores, yo creo que aquí
Quizá no por un margen muy amplio, pero aquí en general el ganador es Kylian Mbappé por cuestiones que son un poco más o menos fáciles de identificar. Si bien la ventaja no creo que sea muy grande a favor de Mbappé, yo creo que en general en tema de habilidad técnica, en temas de quién pasa mejor, en temas de quién regatea mejor, en temas de quién es más consciente de dónde están sus compañeros en el campo, quién es mejor en ese tipo de cuestiones meramente técnicas, podemos hablar también de la finalización, podemos hablar también de la dirección de los disparos, de ese tipo de cuestiones. Yo creo que en general, si bien no por un margen muy amplio, es mejor Kylian Mbappé en ese sentido. Nos vamos ahora con qué tan versátiles son estos muchachos. De acuerdo con los perfiles de FIFA 21, Mbappé puede jugar de delantero centro y de extremo por cualquiera de las dos bandas. En general, lo de extremo se debe primero porque es lo que sucede en la vida real. Este es un jugador que, si bien puede jugar en punta, como empezamos a verlo inicialmente, es tirado a la izquierda, en posición de extremo por izquierda. Lo que pasa es que este tipo es tan bueno con el balón en los pies y tiene tanto gol que no es raro verlo jugando en punta de ataque como delantero. En el caso de Erling Haaland, dentro de FIFA 21, su única posición primaria, la única posición en la que idealmente quiere jugar con este muchacho, es de delantero centro. No sé yo si alguien ha intentado convertir a Haaland a otra posición, pero yo siento que realmente la única posición que le acomoda a Haaland, por su envergadura, por su tamaño, por estos valores de ritmo que tiene, que si bien no son malos, y creo que otra vez a EA se le fue la mano aquí en cuanto al menos a la aceleración, a los que hemos visto jugar a Haaland por televisión, resulta un poco raro que el valor de aceleración de Haaland sea solo de 82. 82 parece como que muy poco para el cambio de ritmo que tiene este muchacho. Pero bueno, hay que jugar con los valores que da EA y 82 es el valor de ritmo que tenemos para Haaland. Si comparamos eso con los valores que tiene Kylian Mbappé, claramente Mbappé es superior. Y si a eso le sumamos el hecho de que Mbappé, al menos dentro del juego, está marcado como que puede jugar de extremo por cualquiera de las dos bandas y de delantero centro, yo creo que aquí, en cuanto al punto este de qué tan versátiles son los jugadores, yo creo que Mbappé en ese sentido es como más completo que Haaland. Te da más opciones, te da mayor cantidad de variedad en cuanto a qué puedes hacer con el jugador en el campo. Hablando de qué puedes hacer con el jugador en el campo, vamos a ver qué te aporta cada uno de estos chicos en ataque. Comencemos por Erling Haaland. Ya dijimos que Haaland primariamente lo quieres como delantero. Ahora, ¿delantero para hacer qué cosa exactamente? Este chico tiene buenos valores de ritmo, no tan buenos como los de Kylian, pero buenos valores de ritmo. Es un finalizador clínico. Es raro, muy raro, si has jugado con Erling Haaland. Es muy extraño que un tiro a gol con Haaland no vaya al menos entre los tres palos, incluso desde posiciones bastante lejanas. Este tipo tiene un muy buen disparo, tanto desde la corta como desde la larga distancia. Es un finalizador clínico, como dice acá en el perfil de SoFIFA. Haaland tiene además, en general, una precisión de cabeza aceptable. No es que sea un gran cabeceador, pero tiene en general un buen valor de precisión en los remates de cabeza. Con lo cual, con Haaland puede jugar lo mismo al espacio, buscándolo a la espalda de los defensas con balones filtrados o balones en, ya sea balones rasos filtrados o balones filtrados por aire, porque tiene buena velocidad para ganar en carrera a los defensas. Y luego puedes también utilizar la variante de usar a Haaland como hombre poste y buscarlo para pivotear, aunque sus valores de pase
no son espectaculares, pero para pases relativamente cortitos te puede servir. Y el valor que más te va a ayudar en esa función es el valor de dónde está este valor de fuerza de este señor y este valor de agresión, que también lo vamos a estar viendo en otro punto de la comparación. Pero este valor de fuerza, este valor de agresión, en general te ayudan a que este tipo sea muy complicado de desplazar, muy difícil de desplazar. Entonces, para cuerpear, para pelearse con los centrales, para ganar en el cuerpo a cuerpo, este es un jugador muy, muy útil. Entonces, en ese sentido, te da variantes en ataque. Sí, lo pones como delantero y probablemente es lo mejor que puedas hacer con él, ponerlo como delantero centro. Pero en esa posición de delantero centro puede hacer cualquiera de las funciones que le pidas a un delantero centro. Realmente, en ese sentido, creo que Erling Haaland es un muy, muy, muy completo delantero centro dentro del modo carrera de FIFA 21. Ahora, en el caso de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, a diferencia de Haaland, en mi opinión particular, lo quieres para que sea un tipo móvil. Para buscarlo generalmente al espacio y no al pie. Buscarlo generalmente en carrera, en velocidad, para aprovechar esos valores devastadores que tiene de ritmo. Pero no quieres generalmente buscar a Kylian Mbappé de espaldas para que cuerpee con los centrales, para que, digamos, gane por aire. Digo esto porque vamos a los valores que nos pudieran interesar aquí. Kylian Mbappé, si bien tiene un buen valor de precisión de cabeza, no tiene un valor de fuerza muy, muy grande. No tiene un valor de agresión muy, muy grande. Entonces, eso quiere decir que este señor, en el cuerpo a cuerpo con los centrales, pues simplemente tiene mucho más que perder que Erling Haaland. Entonces, a Kylian Mbappé lo quieres como un jugador móvil, como un blanco móvil, un tipo que siempre se esté moviendo, que siempre esté tirando desmarques en punta de ataque. Por eso yo particularmente tengo para Kylian Mbappé siempre la instrucción de get in behind, porque este tipo es tan rápido que es muy raro que no gane en velocidad en los desmarques buscando la espalda de los centrales. Con Kylian Mbappé, como tiene mejores estadísticas de pase en general que Erling Haaland, quieres también buscar que él sea quien haga el arrastre y luego suelte el balón al espacio para la llegada de los que vienen de atrás, para el mediapunta, para las diagonales de los extremos. Así que eso, si lo pones a jugar en punta, y si lo pones a jugar por cualquiera de los dos extremos, yo creo que está más o menos claro cuáles son las funciones que puedes querer que Kylian te haga. Porque, de nuevo, vamos al parámetro que más nos importa aquí, y es el de ritmo. Este señor por las bandas es un problema para cualquier defensa. Tener que constantemente vigilar a un señor que tiene 96 puntos de ritmo en FIFA 21 es un problema. Entonces, creo que en este punto no veo un claro ganador. Kylian Mbappé te da más opciones por aquello de que puede jugar en varias posiciones, y dentro de esas posiciones, todo lo que vaya a hacer probablemente lo va a hacer muy bien. Pero Haaland, en el caso de Haaland, como delantero siento que es un poco más completo. Luego no tiene el resto de las posiciones que tiene Kylian, pero dentro de la posición de delantero centro, yo creo que Erling Haaland es como más completo como delantero centro específicamente. Entonces, creo que una de las ventajas que tiene uno compensa las ventajas que tiene el otro. Así que aquí, en este parámetro en particular, en cuanto a qué puedes hacer con ellos en ataque, yo creo que está bastante nivelado, y aquí no voy a dar, al menos en mi opinión, un claro ganador. No veo un tipo que sea muy, muy, muy superior al otro en este aspecto. Vamos a revisar ahora los parámetros defensivos. No es que con jugadores en ataque te interese defender mucho durante el partido,
Pero para hacer la primera presión, para molestar la salida del rival, te interesa ver qué tanto te pueden aportar estos dos jugadores. En el caso de Haaland, este valor de 91 de fuerza y este valor de 83 de agresión, a mí me parece muy, muy, muy bueno para un delantero. Si a eso le sumas que los valores de intercepción, de marcaje, de tackling, no son, si bien no son nada espectaculares, tampoco es que estén por debajo de los 20 puntos, por ejemplo, Alan, para hacer esto, para molestar a los centrales, a los medios del equipo contrario en la salida de balón, es un tipo particularmente útil. Yo me he cansado de robar balones en los primeros toques estos del equipo rival, teniendo a Haaland como delantero centro. Es un tipo muy útil para esas funciones. En el caso de Mbappé, yo creo que en general Mbappé en ese sentido es peor que Haaland. Ni tiene valores de fuerza tan grande, ni tiene valores de agresión tan grande, y los valores de defensivos, digamos, intercepción, marcaje, tackling, son o tan malos como los de Haaland o peores. Así que yo creo que en este sentido es claro que el ganador, el tipo que quieres usar más para presionar, para intentar robar balones bien arriba, es Haaland por encima de Kylian Mbappé, en mi opinión. Si ustedes creen lo contrario, pues déjenmelo saber ahí debajo en los comentarios. Y vamos ahora con el último punto, y es el de la proyección. ¿Qué estoy diciendo con esto de la proyección? Primero, ¿cuál es el potencial que tienen? Segundo, la edad. Tercero, ¿qué tanto van a crecer estos jugadores en el modo carrera? Yo creo que aquí el empate es más o menos la opción más justa. Primero, porque los dos parten con valores de global que son especialmente altos. Cualquier jugador que con 19, 20 años, con menos de 21 años, parta con valores por encima de 85 de global, ya estamos hablando de jugadores muy buenos y que además van a crecer en general bastante. El caso de Haaland tiene, según SoFIFA, según la última actualización de SoFIFA, tiene potencial de 93. Potencial de 93, a lo que habría que sumar, una vez que llegue ahí, que va a llegar, ya te digo yo que va a llegar especialmente rápido. A mí Haaland, dándole, digamos que la mitad de minutos de lo que le darías a un delantero titular en un equipo, me ha llegado a crecer hasta 3 puntos en una temporada. Así que por ahí puedes más o menos proyectar y decir, este chico va a crecer 4 o 5 puntos más o menos en una temporada, dándole mucho juego y por supuesto marcando goles y demás. Pero en general, ese es lo que puedes esperar en una temporada con Erling Haaland. Y en el caso de Kylian Mbappé, este señor tiene 95 puntos de potencial y parte con otra barbaridad, que es 90 puntos. Haaland es un poco más joven, Mbappé tiene 2 años más. En general, los dos son sumamente jóvenes. Los dos tienen una enorme proyección dentro del modo carrera. Yo no creo que si tuvieras que escoger a uno sobre otro, lo que más te va a importar es especialmente esto, porque los dos tienen potencial para irse muy por encima de los 90 puntos. Y luego habría que sumarle lo que ayude a crecer el potencial dinámico, que es una cosa que existe dentro de FIFA 21 y que va a hacer que jugadores, por ejemplo, como Neymar, que teóricamente tienen global y potencial en el mismo valor, crezcan 3-4 puntos porque el rendimiento que tienen es extremadamente bueno. Si eso pasa con jugadores que ya están por encima de los 27, 28 años, para poner otro ejemplo, a mí Eden Hazard en una segunda temporada lo tengo en 91 puntos. 91 puntos cuando el potencial de Eden Hazard dentro de FIFA 21 creo que es 88, 89 o algo así. Entonces, en general, estos jugadores van a crecer y van a crecer un montón. Yo creo que en cuanto a este parámetro de proyección, creo que el empate es
la opción más justa. Me parece que los dos tienen una enorme proyección como jugadores de ataque. Y si te interesa un jugador con gran proyección en el modo carrera de FIFA 21, cualquiera de estos dos te sirve sin ningún problema. Entonces, vamos a dar conclusiones finales. En los parámetros que hemos puesto aquí, en los 6 puntos que hemos puesto aquí, tenemos 2 para Haaland, 2 para Kylian Mbappé y 2 opciones, 2 puntos en los que tenemos empate. Con lo cual está bastante parejo y aquí yo, la verdad, yo me voy a mojar. Para el modo carrera, repito, no estoy diciendo en la vida real. Para el modo carrera de FIFA 21, si yo tengo que escoger a uno de los dos y no a los dos, si tengo que escoger a uno, para mi gusto, me quedo con Erling Haaland. Me cuesta menos. Yo no suelo utilizar al mismo jugador en diferentes posiciones, así que el hecho de que Mbappé sea un poco más versátil que Haaland no me tira demasiado. Es un pelín más joven, va a crecer también un montón. Y me sirve un pelín más, un poquito más, para robar balones, para mantener la posesión del balón, no para jugar al contragolpe, no para tirar solamente balones al espacio. En general, para lo que quiero a un delantero, si bien me sirven los dos perfectamente, si tengo que escoger uno solo, ese uno solo sería Haaland. Si tengo la libertad, como la tengo en mi modo carrera, de tenerlos a los dos, pues los tengo a los dos y asunto resuelto. Pero si tengo que escoger, yo escogería a Haaland por encima de Mbappé en el modo carrera de FIFA 21. Ese es mi veredicto. Yo creo que Haaland, de cara al modo carrera de FIFA 21, es una mejor opción cuando lo pongo todo dentro de una coctelera. Eso no quiere decir para nada que Mbappé no sea una buena opción también. Pero bueno, si tengo que escoger uno solo, yo escojo a Haaland. Si los puedo tener los dos, pues perfecto. Probablemente tú tengas un criterio distinto. Déjamelo saber ahí debajo en los comentarios. Vamos llegando así al final de este video. Yo por ahora me voy despidiendo. Quiero realmente leer qué piensan ustedes sobre este tema. Si les gustan estos videos, podemos hacer otras comparaciones de este tipo. Me imagino que va a haber mucha polémica ahí debajo en la caja de comentarios. Pero bueno, nos vemos en la próxima en el canal. Chao.